Palabra, Jorge, bueno, a ver si nos podemos poner por aquí. Bueno, primero buenos días, bienvenido a Sunchales. No, buen día, muy contento de estar otra vez en Sunchales y de poder ir concretando, bueno, los proyectos que veníamos hablando con Gonzalo Toselli, con el intendente y con su equipo. Y como lo decía en mi discurso, poder este año concretar la mesa de seguridad local. Nosotros estamos trabajando codo a codo con la intendencia, pero hemos constituido mesas, que es una de las patas del programa de seguridad pública del ministro Saín, que avala nuestro gobernador Perotti, que la seguridad de los pueblos la diseñen sus propios pueblos, ¿no? Que se siente la policía, el Ministerio de Seguridad, el intendente con su equipo, y primero hagamos un diagnóstico de la situación, utilicemos estadísticas, que para eso sirven, para saber conocer de qué se trata el delito aquí, ¿no? Y en virtud de eso, aplicar acciones en tal sentido. Esto lo estamos llevando adelante en muchos lugares de la provincia con mucho éxito, porque hemos bajado los niveles de delito en ciudades del tenor de esta, ¿no? En el arranque de la gestión tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en la radio. Bueno, la verdad Ah, que mucho gusto. Bueno, no nos exactamente. conocimos al No final nos por... conocimos físicamente, sí, por Sí. teléfono. Y usted anticipaba justamente, ¿no? Que se estaba trabajando en la nueva comisaría. Bueno, a poquito más de un año de gestión ya llega algo concreto, un hecho concreto, que es este primer desembolso, que me imagino que será para, bueno, comenzar con la primera parte. El mensaje para la gente es un ya les digo, ¿cómo continúa esto hacia futuro? ¿Van a venir más desembolsos? ¿Cuál es el tiempo estimado de obra? ¿Hay alguna modificación de aquel primer proyecto de comisaría? Porque escuché recién al gobernador decir que bueno, que se va a modernizar un poco más de lo que estaba previsto. Bueno, ¿cómo es todo Mira, esto? era un proyecto muy pequeño el que había con la anterior gestión. Habíamos acordado un proyecto más ambicioso con la Intendencia de Sunchales por este monto que hoy trajimos. Y bueno, luego un nuevo diseño que propone el municipio, más amplio, con más lugares para atender más cuestiones. Y bueno, y con el esfuerzo entonces mancomunado de provincia y municipio vamos a llegar a concretarlo. Creo que este monto cubre casi la mitad del proyecto. Y por supuesto que seguiremos estando aquí con nuevos programas y, como dije antes, con la constitución de la mesa local, que redundará en que todas las estrategias del Ministerio y Recursos Humanos y Tecnológicos vengan a Sunchales, ¿no? Como hoy es una muestra el dinero que trajo el gobernador en sus manos. Jorge, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, estamos aquí.